Sí, bueno, recién tuvimos una reunión, se acercó Ana Clara Romero, una referente de la política. El día de ayer también hubo otra reunión con OTAR, que también se acercó a hablar con nosotros. Bueno, estamos abiertos a que cualquier persona que participe en política, que nos quiera ayudar con esto, hasta la fecha no hemos logrado tener una mesa de diálogo, que es lo que realmente necesitamos y estamos pidiendo. Así que bueno, hoy continuamos con las actividades, firmamos una solicitada, que es la que, bueno, la que ves en mano, que va a salir en los diarios, publicada el día de mañana, y solicitamos el día viernes que nos puedan acompañar en un abrazo simbólico al hospital, que es a las 11 de la mañana, se lo pedimos a la comunidad como una muestra, un regalo para el Día del Médico, que es nuestro día este fin de semana, que toda la comunidad se pueda sumar. Bien, ¿cuáles son los principales puntos del reclamo de los médicos para que también la comunidad sepa? Bien, en realidad es a largo, o sea, tenemos como objetivos al corto plazo y al largo plazo. El principal, que es el que nos mueve y el que creo que hoy nos une a todos como profesionales, es lograr una carrera profesional, una carrera sanitaria, en donde se pueda jerarquizar nuestra formación y nuestro trabajo. A lo inmediato, lo más urgente, que tiene que ver con la problemática salarial que hay, es poder llegar a un acuerdo con el gremio médico que se encuentra gestionando en Rawson, poder llegar a un acuerdo que permita para todos los compañeros una mejora salarial que se pueda ver ya reflejada en el próximo mes.